Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Irmi Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos leyendo la información, si es de tu agrado, ayúdanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere esta información. De antemano, te deseo tengas un excelente día. Nos encontramos ya a sábado 11 de marzo del 2023. Si me estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, sabemos todo lo ocurrido ahí en Tamaulipas sobre estos cuatro estadounidenses. Desafortunadamente, dos de ellos habían perdido la vida y todo esto ha desarrollado bastante controversia al respecto. Las cosas como son, les presenté un video en donde salió la verdad de estos cuatro estadounidenses. En lo que han llegado a especulaciones, que tal parece que esto fue un ajuste de cuentas. Las cuatro personas simplemente estaban ligadas y de una muy mala manera en todo esto del tráfico de drogas. Hay que decir las cosas como son. Y también en ese, pues, noticiero se dio a conocer que no había ni siquiera rastros de este centro médico en el que iban a acudir a someterse a esa cirugía. Es decir, que venían con otras intenciones. Aunado a ello, vimos cómo también el Congreso, senadores republicanos, han querido y han pedido la intervención. Por ello, han salido los gobernadores y gobernadoras de la Cuarta Transformación a emitir un comunicado directo, contundente, ante esta situación. La misma jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, lo dio a conocer en sus redes sociales. Pero, de igual forma, hay un pronunciamiento por parte del grupo parlamentario de Morena, que es el siguiente, y que el mismo senador, Héctor Vasconcelos, en entrevista, lo detalló y manda un fuerte mensaje y un buen discurso ante toda esta situación. ¿Qué fue lo que se dijo? El grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República repudia la resolución presentada por el señor Dawn Crenshaw. Miren, representante que autoriza al presidente Biden a disponer el uso de las Fuerzas Armadas para el territorio de los Estados Unidos de América, en este caso en México, para combatir el tráfico ilícito de drogas para, según ellos, y en particular, atacar al fentanilo por parte de las organizaciones criminales. De ser aprobada la resolución, representaría una flagrante violación de la soberanía de las naciones mexicanas. La propuesta ignora por completo la historia de México, la de nuestras relaciones bilaterales, el derecho internacional, los vínculos que establece el Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos y Canadá, la buena relación existente entre los gobiernos entre estos tres países, construida tanto empeño a lo largo de los años. Y ante todo, la soberanía irreductible de México sobre su territorio. Esto es, y hay que decirlo, algo serio. Y algo que los señores están aprovechando porque, como bien dicen, ellos también andan en campaña. Y el hecho y la idea que ellos quieren vender es defender a su patria e irse en contra de México porque ahí están siendo atacados. A pesar, y lo vuelvo a reiterar, de lo que realmente sucedió. Y eso se los presenté en un video anterior. La verdadera cara de estos cuatro estadounidenses. Y lo lamentable que esta oposición lo utilizó como bandera. ¿Sí? Así de miserables. Esto fue lo que dijo el senador Héctor Vasconcelos, ante toda esta situación, escuchen ustedes. Una de las grandes fuerzas propulsoras. Senador Héctor Vasconcelos, muy buenas noches, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Alberto? Qué gusto. Aquí a tus órdenes. Gracias, senador. Bueno, estamos viendo la publicación hace apenas unos minutos por parte del grupo parlamentario de Morena en el Senado, pues este posicionamiento con respecto a una resolución, senador, que no tendría que pasar, me parece. Hay tensión,
sin duda alguna, entre actores políticos estadounidenses y el gobierno de México. Pero, ¿qué me dice, Héctor, sobre el gobierno estadounidense? ¿Cuál es su postura con respecto a todo esto? A ver, yo creo que la postura del gobierno norteamericano, tanto de la Casa Blanca como de los demás órganos gubernamentales norteamericanos, ha sido la adecuada, la apropiada. Están manteniendo el respeto a la soberanía de México que han mostrado a lo largo del gobierno del presidente Biden. Ahora, el Congreso norteamericano es otra cosa, porque hay un grupo de congresistas republicanos que, por cierto, están al inicio de sus propias campañas para las elecciones del año próximo en Estados Unidos. Y entonces resulta que, en parte por razones electorales, creo yo, y por otro lado, por viejos prejuicios que tienen todavía algunos miembros de la clase política norteamericana, están haciendo propuestas tan escandalosas como la de que se permitiera la entrada de Fuerzas Armadas norteamericanas a territorio mexicano para combatir a los traficantes de drogas, al crimen organizado. Sobre esto fue el posicionamiento, Héctor, perdón, senador, pues esto atenta contra la relación México-Estados Unidos, ¿es algo viable, no viable? Parece que no conocen la historia, el Tratado de Libre Comercio. ¿Sobre eso va el posicionamiento que acaban de publicar? Sí, yo creo que la propuesta que han presentado un par de legisladores republicanos, yo la calificaría incluso de grotesca, porque ignora la historia de México, la historia tan compleja de las relaciones bilaterales entre los dos países, todo lo ocurrido en el siglo XIX y en el siglo XX. Ahora, a pesar de esos hechos del pasado, creo que los últimos gobiernos, tanto en Estados Unidos como ciertamente en México, han trabajado muy duro para tener una buena relación, una relación viable que corresponda a los hechos del Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos y Canadá. Entonces, yo creo que no se vale sabotear las buenas relaciones entre los dos gobiernos con propuestas que, como acabas de decir, implican la más flagrante y escandalosa violación de la soberanía mexicana y que ofende al nacionalismo mexicano. Y ya sabemos que el nacionalismo, no solo en esta región, en cualquier parte del mundo, ha demostrado en décadas recientes ser una de las grandes fuerzas propulsoras de las naciones, de la actividad internacional. Héctor, entonces, no hay viabilidad, me parece, en esta propuesta de iniciativa ya en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, pero la tensión ahí está y es de extrañarse, no sé tú qué opinas, que haya connacionales que estén o digan estar de acuerdo con que se implementara una resolución de este tipo. Me recuerda en aquella comisión de Miramar que le fue a decir a Maximiliano que viniera a México a ser emperador. Exactamente. En México siempre ha habido una derecha beligerante, antipatriótica, antimexicana, en el siglo XIX ciertamente, pero también en el siglo XX y en el presente. Esa es la derecha que encuentra admisible que hubiera tropas norteamericanas dentro del territorio mexicano, pero creo que cualquier ciudadano o ciudadana que tenga el menor sentido de nuestra historia y nuestra identidad encontraría esta propuesta como algo absolutamente intolerable. Es verdad, Héctor, deliberadamente. Sí. Perdón, Héctor, es verdaderamente pues, lamentable lo que sucedió con los ciudadanos norteamericanos en Matamoros hace 8 días y por supuesto que el gobierno de los Estados Unidos y con toda razón hace un reclamo, así como distintas fuerzas políticas de aquella nación. ¿Qué pasa con los connacionales que diariamente son asesinados en Estados Unidos, incluso a manos de la policía? Pues de ellos no se sabe nada. Claro, si a eso vamos, entonces también México tendría que incrementar sus reclamos por las violaciones a los derechos humanos de mexicanos en Estados Unidos. Ahora, el caso de Tamaulipas de estos días es desde luego profundamente lamentable, pero están saliendo algunos datos, informaciones de última hora, que parecieran vincular cuando menos algunos de estos 4 norteamericanos con antecedentes
Criminales y relacionados además al tráfico de sustancias en Estados Unidos, de eso hablábamos hace rato, Héctor, te quiero preguntar, ¿qué sucede con el elefante en la sala de los Estados Unidos donde allá va la sustancia, allá va la droga, allá está el consumo, allá se quintuplica el valor? Y bueno, pues parece que la estrategia ellos lo ven al sur de su frontera, pero no al interior de su territorio. Y está también el tema de las armas que ellos envían a nuestro país. Exactamente. Ahora, yo he insistido mucho también en que los norteamericanos debieran revisar las condiciones, las características de su propia sociedad, porque a mí me parece que hay ciertos elementos, citaré uno solo por falta de tiempo, que es la práctica, prácticamente la ausencia de familias, de nexos, de redes familiares, que son el soporte, me parece a mí, de los individuos. Como sabemos, en Estados Unidos ya la definición misma de la familia es nuclear, es decir, es un señor, una señora, un par de niños y un perro. Pero no existen estas estructuras fantásticas, formidables, de las familias, por ejemplo, de los países latinos, donde están los abuelos, los tíos, los primos. Todo esto conforma una red de apoyo a los individuos. Y cuando esto no ocurre, entonces los jóvenes caen en conductas delincuenciales por una sensación de vacío. Yo lo he llamado un vacío existencial. Entonces, yo creo que hay ciertos elementos de la sociedad norteamericana que son los que propician la drogadicción, la violencia, por ejemplo, los tiroteos frecuentes en las escuelas, son unas especies de enfermedades, de malaise, como se diría en francés, de la sociedad norteamericana, que yo creo que no están siendo observados ni atendidos por las propias autoridades norteamericanas y que están, a mi modo de ver, en la raíz de las conductas antisociales. Una estrategia de salud pública tendría, me imagino, que pues establecerse para atender el terrible problema de las adicciones, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Nos queda un minutito, Héctor Vasconcelos. Quiero agradecerte que nos hayas acompañado aquí. Y nada más, ¿cuál es tu comentario con respecto a que el FBI dijo que llevará a cabo labores de inteligencia en México para dar con el paradero de los asesinos de los ciudadanos norteamericanos? Sí, siempre ha habido, digamos, actividad de los cuerpos de seguridad norteamericanos, concretamente del FBI en México, durante décadas, ¿no? Ha habido, de hecho, agencias instaladas que tienen instalaciones y personal en México, de manera que eso a mí no me espanta. Desde luego, hay que encontrar a todos los responsables de estos asesinatos y de cualquier conducta delictiva. Otra cosa muy distinta es la presencia de Fuerzas Armadas. Totalmente distinto. Además, un Sería atentado contra la la soberanía soberanía nacional nacional. y así o más claro. Qué bueno que dio sus palabras el senador Héctor Vasconcelos, porque narra la realidad y como bien comentaban ahí, estos cuatro estadounidenses, unas fichitas. Les invito a ver el video anterior, ¿cómo de que no? Nos vemos en una siguiente emisión, señores, que sigan pasando un agradable día. Servidor Irm Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.